Solo es ser pipita. Pero vamos a entrar a esta iglesia. Y la cruz de Santa Nino está aquí adentro, aquí, aquí adentro, aquí. Mira la cruz que está hacia abajo porque se hizo de vid. Y está adentro de aquí adentro. Esta es la famosa iglesia de Sion, de Sion. Tú entras y al lado izquierdo está la iglesia, esta de Santa Nina, de Santa Nina. Tú entras aquí al lado izquierdo, llegas aquí, entras aquí, al lado izquierdo está la cruz de Santa Nina, la cruz de Santa Nina. Y esta es la famosa iglesia de Sion, de Sion, de Sion. Diana, y esa es de clasicista rusa. Después se construyó, no había el campanario, construyeron los rusos en conmemoración de las guerras, de las victorias en Cáucaso. El cuento está en la iglesia de Santa Nino. Santa Nino no puede andar con una cruz tan grande como la que estaba allá prácticamente originalmente, sino pues la que vimos allá en el... En Misqueta, sí nos daba con una mucho más pequeña, y la que andaba él aparentemente, porque yo no creo que sea la misma, porque por el tiempo se puede haber destruido, es la que vemos en la iglesia de Sion, allá al fondo, al lado izquierdo. Y está prácticamente protegida por una mallita, como te dijera yo, sí, por una estructura de hierro, por una estructura de hierro. Esa tiene dos campanarios, esta que hicieron primero una vez y después los rusos hicieron el otro que este de aquí. Y esta por una serie de...